Ministerio de Fomento y la Secretaría de Estado de las Futuras, ya no estamos hablando de la empresa DIF, sino del máximo responsable de la supresión de Pasos a Nivel. Es la persona con capacidad absoluta de decisión sobre este tema, y este documento, este escrito que nos ha mandado dirigido al alcalde de Buñol, de su análisis y lectura podemos obtener varias conclusiones, al menos nosotros de Izquierda Alternativa desde el gobierno. En primer lugar, creemos que estamos ante el final del trayecto. El tercer párrafo que aquí nos dice es inapelable, lo voy a leer. La nueva solución junto a la solución aprobada inicialmente, que era el paso inferior por debajo de la vía, agotan las posibilidades viables desde el punto de vista técnico y o económico, dentro del marco de una operación de supresión de un paso a nivel. Agotan. En segundo lugar, este documento nos da la facultad al Ayuntamiento de Buñol y al pueblo de elegir entre dos alternativas: túnel o paso inferior de doble dirección, el anterior proyecto, o el proyecto que se estaba valorando, o muro con cierre del paso de vehículos. Hablan de hacer un paso por arriba o por abajo, peatonal, en vez de al 2, y proponen como nueva alternativa, para que se acabe el conflicto, teóricamente, es una variante de la estación, no la del AVE, sino la estación que hemos tenido aquí toda la vida, y el taller de espejos, el taller donde estaba antes la Citroën, aunque refleja que es pendiente de mayor profundidad y verificar definitivamente su viabilidad. Este documento del Ministerio nos dice claramente que no existen más alternativas. O es A o es B. O es túnel o es muro. Ya se nos dijo durante la reunión del gobierno, con la subdelegación de gobierno, los técnicos de ADIF y un miembro del Ministerio de Fomento, que si queríamos desvío o soterramiento, esta posibilidad aquí ya ni la reflejan, ¿eh? Porque claramente el montante económico tenía que pagar el pueblo de Buñol, y eso es una cuestión que las cifras, unas bailan y otras, pero es imposible, inviable. En cuarto lugar, el Ministerio, según las reuniones y arreglo a la ley, en ningún momento plantea y ha planteado dejar el paso a nivel abierto, porque esto contraviene la orden ministerial, el reglamento de tráfico terrestre, el plan de supresión de pasos a nivel, que son 1.900 pasos a nivel en toda España, y supone una grave irresponsabilidad que este ayuntamiento no iba a asumir y que desde la Dirección General tampoco asumen, porque estaríamos hablando de que estarían cometiendo delitos de mucha gravedad. Este punto final que hemos llegado confirma lo expuesto, defendido y dicho por los tres partidos que conforman el Gobierno Municipal. Confirma la valoración hecha tras la reunión con la subdelegación de Gobierno el 7 de febrero. Y desmonta tanto la teoría de conspiración con ADIF, porque ahora ya estamos hablando del Ministerio de Fomento del Partido Popular, los teóricos acuerdos no firmados del Partido Popular con el Ministerio y la extraña visión de los hechos, que daban tanto Partido Popular, concejales no adscritos y la Asociación de Vecinos, de poder dejar abierto el paso a nivel. Yo quiero decir que aquí se ha prometido por parte del Partido Popular muchas cosas, pero una de ellas dijo que era que en este caso ni túnel ni muro. Y el Partido Popular lo que nos está ofreciendo ahora mismo es túnel o muro. Estamos ante una potestad administrativa del Ministerio. Lo avala la ley y nuestra capacidad de oposición ya es nula. Y solo debemos valorar si el Ayuntamiento y el pueblo de Buñol, con su autonomía últimamente tan coaccionada y atacada, decide por sí o elige el Ministerio por nosotros. La nueva alternativa planteada por el Ministerio, desde el punto de vista de Izquierda Alternativa de Buñol, es una barbaridad. Es inaceptable. No nos gusta cerrar al tránsito la avenida Pedregal 2 con un muro. Y la variante no resuelve ningún problema, porque solo ahorrar 500 metros que hay, ahorrando de un tramo a otro, a la 3, es realmente una barbaridad en estos tiempos gastarse dinero en esa variante. Y además supone de facto aislar, como si fuera un gueto, la barriada de la Cagarruta. Supone un mayor colapso del tráfico en calles de por sí ya muy transitadas como Doctor Fleming, Condes de Buñol y Florida Blanca.
estrangula y rompe la zona de las ventas y perjudica el desarrollo de actividad comercial de las ventas. Ahora estamos en el momento de escuchar, de que deben asumir la responsabilidad, no escurrir el bulto ni seguir echando cortinas de humo como hemos podido ver esta mañana. El pueblo ya está cansado y le preocupa cosas bastante más importantes y no es hora de hacer ya política ni de buscar créditos electorales, los cuales ya han conseguido con la ruptura del gobierno. Es hora de buscar el bien general del pueblo. El gobierno de Buñol, ahora y durante la anterior legislatura, fue y ha sido sensible al problema y decidió con buen proceder y sin ninguna obligación jurídica administrativa, porque nadie nos obligaba a ello, dar participación a la ciudadanía, buscar el consenso y el diálogo y cumplir los acuerdos primarios. Las obras llevan paralizadas mucho, mucho tiempo. El mensaje ha sido transmitido tanto a DIF como al Ministerio y hemos sido los únicos que hemos pedido claramente que se hiciera el desvío y el soterramiento, a los cuales él nos contestó con un poco de miedo. Vamos a ser realistas. Hemos hecho un ejercicio de democracia y de información muy digno y a valorar. Para terminar, ya dije yo, sobre todo a raíz del documento y la nota de prensa de esta mañana, ya dije yo en la anterior rueda de prensa que el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido porque estará obligado a inventar 20 mentiras más para sostener la certeza de esa primera. Yo no dudo de las conversaciones ni de los viajes del Partido Popular que haya intentado hablar con sus mandatarios, yo no dudo de ello, ni que haya intentado dejar el paso a nivel abierto. Pero la carta, esta es incontestable. No emite ninguna duda. Para terminar, dos cosas. Desde las elecciones de 2011, el Partido Popular se ha sumado por mero interés político a este conflicto. Antes no se había sumado. No había hecho ninguna moción ni le había interesado realmente el caso. Y desde entonces solo han dicho, se puede desviar o soterrar. Falso. Hay 3.500 millones para hacerlo. Falso. En Chiva van a soterrar. Falso. En Chirivella, Anacuaz y Aldaya van a soterrar. Falso. Llegamos a un acuerdo con el Ministerio para que se quede abierto. Ni túnel ni muro. Esta carta claramente dice que es falso. Que hay connivencia del plenario con Adif. Falso. Que no hay diálogo y que se busca el consenso de este gobierno. Falso. Les pedimos desde el viernes que nos contestaran cuál era su posición. Aún estamos esperando a que nos digan cuál es la posición al respecto. Que no se puede cerrar la calle. Falso. Esta continua equivocación, soberbia, lo llamaría yo, huida hacia adelante que están haciendo con el mero propósito de engañar, generar conflicto social y conseguir ese pequeño golpe de Estado, que lo han conseguido a medias en el Ayuntamiento, desde Izquierda Alternativa, de luego tiene una responsabilidad inaplazable de todo este asunto. Si lo habéis leído, claramente nos están dando un ultimátum. Yo entiendo que es así porque recordar que este tema del paso a nivel está ya más de año y medio rodando por el pueblo. Con lo cual, aparte de tener que reconocer que el Ministerio ha tenido paciencia con nosotros, porque año y medio, retrasar año y medio una orden de ejecución de una obra, una orden ministerial, pues es agradecer que lo hayan retrasado tanto tiempo. Pero nos ponen en una situación nueva, como digo, es un ultimátum. Después de todas las conversaciones que se han tenido, los viajes que se han hecho a Madrid para contactar con los altos cargos del Ministerio, los comunicados que hemos tenido con el ADIF y con el Ministerio por escrito, la reunión con el subdelegado del Gobierno y el representante de la Dirección General de Ferrocarriles en Valencia. Después de todo este proceso, está claro que esta carta, el mensaje que nos mandan es hemos llegado al final y permitidme el símil, ya que hablamos de Renfe, se ha acabado el billete. Tenemos que elegir porque dicen claramente, textualmente, que estas dos opciones que nos plantean agotan todas las posibilidades viables desde el punto de vista técnico y económico, cito textualmente. Con lo cual te está diciendo que ya no van a contemplar ninguna otra opción de las que se le han estado planteando durante todo este tiempo. Y además en el último párrafo nos instan a que nos pronunciemos, textualmente dice que se pronuncien ustedes sobre la alternativa de las dos posibles que les planteamos para poder desarrollarla
en un futuro. Bien, nosotros ya no hace falta que le contestemos desde el gobierno porque ya se lo hemos dicho por activa y por pasiva, de palabra y por escrito, que nunca vamos a consentir que pongan un muro. Pero el gobierno eso se lo ha dejado claro 40 veces al ministerio, a la DIF y al delegado del gobierno. Porque entendemos que eso es una barbaridad, colocar un muro en la vía, bueno, un muro, una valla, o como demonios quisieran cerrarlo, significa un perjuicio enorme para todo lo que es la barriada de vías arriba. ¿Por qué? Porque significa, de alguna forma, incomunicarla con el resto de la población. Eso no lo vamos a consentir, eso lo dijimos, que jamás aceptaríamos ninguna propuesta que fuese en esa línea. No nos sorprende que ahora cuando nos contestan, de alguna forma, definitivamente y por escrito ya, a todas las propuestas que se le iban planteando, pues una de las alternativas sea precisamente un muro. Sí, con una calle añadida, pero que no mejora en absoluto el que dejasen un muro solo y nos dicen la calle. Con el proyecto nuevo que nos plantean, lo único que nos ahorran, se ahorran son 300 metros de recorrido, porque por la Nacional 3 es exactamente o prácticamente el mismo recorrido. Bien. Yo me voy a ceñir a explicaros, porque todo el proceso ha sido largo, ha sido lioso, porque basta que uno dijese, nosotros dijésemos, nos han dicho tal, para que luego apareciesen otras personas y otros partidos políticos diciendo que eso era mentira y que habían dicho otra cosa. Bien, el caso es que en todo el proceso se han ido descubriendo las mentiras, así de claro, hay que decirlo de esa forma. La diferencia básica entre la actuación de unos y otros es que nosotros hemos estado informando por escrito constantemente. Cualquier escrito que nos ha llegado lo hemos hecho llegar a los vecinos. Cuando se nos ha transmitido algo, se le ha transmitido a los vecinos tal cual. La diferencia, como digo, es que nosotros nunca hemos dicho a los vecinos que existían posibilidades que nos estaban diciendo que eran inviables. Nunca lo hemos transmitido como una posibilidad, porque eso es crear falsas expectativas. Y no es que no las hayamos defendido, que defenderlas las hemos defendido. De hecho, en la reunión con el subdelegado de gobierno y el representante de la Dirección General de Ferrocarriles en Valencia, los únicos que de alguna forma defendimos la posibilidad de que se desviasen las vías u otras que se comentaron ahí, fuimos nosotros. Eso es así. Pero la diferencia, como digo, es que nosotros hemos transmitido sin más, tal y como se nos llegaba la información, porque entendemos que la gente es suficientemente inteligente y tiene suficientemente raciocinio como para analizar la situación por sí mismo, sin necesidad de que se le añadan cosas que más corresponden a las fantasías que a la realidad. Por el otro lado, se está haciendo de la otra forma. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros, desde la responsabilidad del gobierno, hemos estado defendiendo los intereses generales del pueblo y otros han dedicado a defender intereses particulares. En un principio, claro, si yo hubiese sido vecino de la zona y a mí me plantean qué prefieres, el paso inferior o el desvío de las vías, yo digo que el desvío de las vías, evidentemente, ¿cómo no? Otra cosa es que el que te está transmitiendo esa información, te la está transmitiendo no pensando en el interés general, sino en intereses partidistas y particulares. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque pues, al final, en todo el proceso este, se han ido descubriendo toda la falta de sinceridad y la falta de rigor en la información que se pasaba, no por parte del gobierno, sino por la otra parte. Se nos dijo, por activa y por pasiva, que era posible el desvío de las vías. Palabras textuales del delegado de gobierno corroboradas por el representante de la Dirección General de Ferrocarriles. Dice, la eliminación del paso a nivel, la cuantía que supone económicamente desviar las vías, el Ministerio de Fomento no se ha gastado, nunca, ni se gastará la cifra de aproximadamente, que parece ser que luego hacían corto, de 90 millones de euros para eliminar un paso a nivel. Con lo cual, dejártelo en ustedes. A no ser que quieran ustedes correr con el gasto que suponen las obras. La propuesta era, ok. Recordaréis que salió en la prensa
que el portavoz del Partido Popular había conseguido un compromiso con la jefa de gabinete de la Dirección General de Ferrocarriles, un compromiso de solucionar lo del paso a nivel de Buñol sin paso inferior y sin cortar la calle. En la misma reunión con el delegado de gobierno, que hubo que apretarle, por cierto, para que confesase, le dijimos si ese acuerdo existía, que no lo contase para poder debatirlo, poder dialogar sobre el tema. A lo que él contestó, no existe ningún acuerdo con nadie por parte de la Dirección General de Ferrocarriles. No era verdad. Podríamos añadir muchas más cosas, voy a cortar aquí porque si no sería largo. Pero lo cierto es que este tema estaba, en mi opinión, en nuestra opinión, manipulado desde el principio. Manipulado. Nuestra obligación es intentar mejorar cualquier propuesta que nos hagan en este sentido y en otros, y es lo que hemos estado haciendo. Lamentablemente hemos chocado con el Ministerio. El Ministerio nunca ha dejado ni con la más mínima duda razonable el que existiese más alternativa que el paso inferior o el corte de la calle. Nunca. Nunca se les escuchó ninguna frase que pudiese dejar la más mínima duda de que eso iba a ser de otra manera. Sí, claro, si atendemos a lo que se dijo, de que sí, se puede quedar la calle abierta. Pero claro, que el ayuntamiento firme un documento que se haga responsable de lo que pueda pasar ahí. Eso no es una solución, es una alternativa. Eso es ponerte en la cuerda floja y con pena de cárcel pesando sobre tu cabeza se asume semejante responsabilidad. Ellos no la van a asumir, porque saben lo que significa. El centro de la cuestión. Hay que suprimir el paso a nivel. Por lo tanto, el paso a nivel no se puede quedar como está. ¿Eh? Es lo que piden los vecinos, pero había su responsabilidad. Y si el Ministerio lo hubiera tenido en cuenta, que no lo ha tenido en cuenta, tras el escrito que nos han mandado y está en vuestro poder, hubiera sido responsable. ¿Por qué? Hombre, porque un paso a nivel, suprimirlo, y tú tienes el problema solventado. Pero los vecinos, no. De muro nada. De muro nada, pero ¿por qué? No porque el muro nos guste o no nos guste, evidentemente no nos gusta. Es porque deja el barrio totalmente aislado, lo convierte en un gueto. Y además, todo el tráfico, o sea, pensar el tráfico que hay en